varios días de incógnita con el tagline "¿Y tú, te reinventaste?". Finalmente, el 24 de noviembre pasado, la archiconocida cadena Record de Televisión pasó a llamarse Record TV durante la transmisión de uno de sus espacios de estrella, Jornal da Record. En las redes sociales más utilizadas y en blogs de Brasil, hubo opiniones divididas. Unos se manifiestan a favor del logotipo pensado por Michael Frey en 2010 y otros a favor del nuevo logotipo. Acompañando al siempre bravío pueblo sergipano, la cadena regional afiliada a la todopoderosa Rede Globo TV Sergipe celebró su 45º aniversario el 15 de noviembre pasado, acompañando la cultura y el progreso de dicha región, retratada en su matinal "Buenos días Sergipe", así como en los telediarios regionales "Teleregiones Sergipe Primera y Segunda Edición". El 5 de diciembre próximo se entregará la 40ª edición de los premios Gallo de Oro, instituido por el matutino Última Hora, cuyo trofeo es realizado desde el 2006 por Juan Pablo Pistilli, hijo del finado escultor Hugo Pistilli, al que José Luis Apleyar lo denominó el poeta del metal. En la sala de convenciones de la ciudad de Kazán, en Rusia, se hizo el sorteo de grupos de la Copa FIFA Confederaciones a disputarse en dicho país el año próximo. México y Chile estarán en dos grupos distintos. El grupo A lo integra la selección azteca junto a los portugueses, neozelandeses y los anfitriones rusos, mientras que el grupo B estará integrado por la selección chilena junto a Alemania, Australia y el campeón de la Copa Africana de Naciones, a definirse en febrero próximo.